Siguiendo los pasos con Vicente es presentado por Rachis Restaurant, Esi, especies y condimentos iberoamericanos, Euronatura, te ayudamos a preservar y cuidar tu salud, Exclusive Suits. Uno siempre va a querer hacer un mejor show, y te lo digo porque claro, me pasa siempre, pero en el tema de Viña, te soy sincera, cuando yo salí, no me puse a decir, bueno, de llenar esto faltó, quizás en ese momento no piensas en eso, en ese momento no, claro. Sentía una mezcla de emociones en el corazón, estaba muy feliz porque creo que conseguí una de las grandes cosas que yo quería conseguir con mi participación en Viña. Me fui siendo muy consciente que había muchas personas en mi propio país que no sabían quién era Diana Arad, no me conocían. Y realmente yo fui con una meta Viña más allá de llevarme la gaviota, que sí, obviamente eso era lo que quería hacer, era que la gente de mi propio país me apoye, la gente de mi propio país me quiera, deseen escuchar mis canciones, porque a veces uno vive con eso encima de que uno no puede ser profeta en su propia tierra. Así y es. Yo regresé de Viña y fue un cambio radical en mi vida a pesar de que no gané. Pero retomando lo que me dijiste, más allá de ponerme a ver qué me faltó, yo creo que lo primero que me dije fue no, esto no, Viña del Mar, quizás la gaviota no era lo que yo tenía que llevarme de Viña, sino algo más grande. Y yo creo que algo más significativo que lo material de la gaviota preciosa, que hubiese sido lindísimo, era ese cariño de mi país. Yo creo que ese fue mi mayor premio. Y de los chilenos. Eso es lo que... Oye, maravilloso. Realmente siempre estamos orgullosos muchas de tu gracias. Trabajo y muchas gracias por llevar el nombre del Ecuador a lo alto. ¿Cómo dices Muchísimas tú? Gracias. ¿Cómo lo dirías tú? Con tu, con tus voces. Yo sé que él te hace mucho reír. ¿Cómo sí. lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? No, de Marcelito Guamán no me hace, que eso siempre me preguntan si a mí me dice, ya, no, pero, no, no, pero ¿qué te hace? Porque yo vi en una entrevista que él te hace, tú dijiste, él me hace reír mucho, o sea, te da a mucha ver. Alegría. Es que Jonathan siempre tiene algo para hacerme reír. Te a hace ver, bromas. Mira, a mí me pasó algo al inicio de la relación con Jonathan. Que con él puedo estar en un restaurante, estamos sentados en una mesa y hay una pareja allá. Ya. Y él está comiendo y se queda así. Mira, amor, a ver, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tú crees que tiene esa pareja? Yo creo que sí, están vacilando. Creo que es la primera, un piquipas. La maña se está emborrachando, mira cómo se le hace el pie. O sea, es cualquier cosa, es demasiado mirón. Y te lo juro que a veces le digo, oye, ya para, o sea, ya para, porque a mí se me pasan muchas cosas por alto, pero no se le pasa nada. Ay, créeme que eso es una virtud gigante, porque Jonathan puede estar conversando contigo, pero está pasando algo por allá y él está con un ojo aquí y el otro está allá y está así, analizando absolutamente el está todo. Por allá y es como la mosca, está ahí. ¿Y qué te hace enojar de él? ¿Qué me hace enojar? A ver, me hace enojar que a veces... quiere morir en su ley, pero ya es como, ¿cómo te explico? A veces no escucha, cuando él está en su momento de enojo, él no claro, escucha. Porque él está dirigiendo y punto, esto es y vamos esto por aquí. Esto es y esto es punto. Por el camino del sendero. ¿Cómo puedo hacer de mí alguien mejor? Cambiando todo lo que está mal. Todo lo que tengo que corregir, y creo que para eso está la gente que está a mi alrededor, para decirme lo que estoy mal, o muchas veces uno. Yo creo que definitivamente uno es su mayor crítico y saber en qué puedo cambiar para ser mejor. O sea, que tú siempre buscas superarte, siempre buscas siempre. Mejorar como ser siempre, humano. Siempre. No que te mueres en tu ley de que tú eres perfecta y... No. Admites tus errores. Cuesta. Como a todo ser humano, creo que al inicio es como, ¡ay, pero yo sí estoy haciendo bien! Pero, y me pasa muchas veces, incluso con Jonathan, que más allá de ser mi pareja, es mi manager, es mi jefe. Y cuando tenemos que conversar las cosas o cuando salimos de un show y me dice, ¿no hiciste esto? Y yo, no, pero yo sí lo hice. Y en ese rato quizás me enojo y en ese rato quizás me da colerín y digo, ¡ay, qué coraje! Pero luego cuando estoy a solas, ahí, por eso digo, el mayor crítico es uno. Cuando te miras al espejo y dices, ¿qué pasó? ¿Realmente tuvo razón? ¿O me dijo por decir? Y uno empieza a analizarse frente al espejo y decir, sí, lo pude haber hecho mejor. Tengo que cambiar en esto y me lo dijo para que en una próxima ocasión no lo vuelva a hacer y lo haga de mejor manera. Diana, ¿tú qué piensas con referente a las cirugías? Por un tema del amor propio, ¿qué mensaje les puedes dar a la gente con referente a esto? Vi algunas conjeturas en el medio. ¿Tú estás abierta a que, o tú piensas que la gente debería hacerse intervenciones? Yo me he operado. No ya. Es que me he operado toda la cara, como por ahí inventan.
Pero sí me he operado. Porque les ayuda y mucho. Y yo considero que personas, el tema, ¿verdad?, del amor propio. A ver, ¿cómo te puedo explicar? Yo creo que el hacerse una cirugía también es amor propio, porque es la manera en la que yo me siento linda. A mí me vale un pepino si mañana fulanito de tal me dice que no, que por qué uso filtro, por qué me opero. Es como uno se sienta lindo. Lo que diga el resto yo creo que es algo, no sé, que no tiene por qué afectarme, porque a la larga la que se tiene que mirar al espejo todos los días y aceptarse y decirse, así me veo linda, no únicamente tiene que ser así, no sé, mañana no me pongo lentes de contacto porque yo tengo que tener amor propio. Yo considero que el amor propio es mañana verte al espejo y si me hice una operación en la nariz, así me amo. Y me amo y me adoro y punto. Y eso no es problema de nadie como yo me ame. Si me amo con nariz, sin nariz, operada, con lentes o sin lentes, yo creo que ya eso viene, ya eso es algo muy personal. Independientemente de si te haces una cirugía o no, el amor propio creo que es algo netamente personal, que es lo que tú sientes cada que te ves en un espejo todas las mañanas. Y yo en lo personal me amo y me he hecho cirugías, me amaba también sin cirugías, pero bueno, me levanté un día y dije, bueno, quizás haciéndome la nariz me voy a amar un poquito más, así que me la voy a realizar. La que es bella, es bella, ¿verdad? Hoy me desperté pensando en tu mirada, eres lo que mi alma buscaba. Tú mi mundo, mi media mitad, el que quiero y deseo en verdad. Y es que eres tú, mi adoración, el que yo amo, el que yo quiero sin temor. Yo te espero. ¡Bravo! Cuando yo saqué esta canción me decía Jesús, esa canción es porque te esperas a alguien. No, es que no entendía el concepto. Yeah. Era de un amor que no está y que yo lo espero. O sea, no existe. Wow. Pero yo lo espero. Tú lo esperas. Claro, yo lo espero. Positivamente. En algún lado de estar. No pierda la esperanza. ¿Crees que va a llegar ese amor, verdad? Sí, todo llega. Todo llega. Hay gente que cree que estoy ligada al amor, pero todo llega en el momento preciso, eso sí. Tu canción favorita, ¿verdad? Sí, sí, es que fue la primera que saqué como solista. Mm. Y la verdad sí. Marca. Y yo le decía, me la escribió Jonathan Nunes, le decía, Jonathan, por favor, quiero esta canción que hable del amor que no tengo, pero que sí, pero que lo espero. Entonces, cuando me enseñó la letra, dije, no le voy a cambiar nada, porque es exactamente lo que yo quería, eso me encantó. Te cayó como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Bueno, este bloque queremos conocerte más como ser humano, ¿verdad? Ajá. ¿Cuáles serían las virtudes de Yasu Montero? ¿Cómo virtudes. Se que soy una persona luchadora, trabajadora, positiva y eso me ha ayudado bastante, disciplinada, eso me ha ayudado bastante. Bastante. ¿Y en los sentimientos? En los sentimientos, soy mucho amor. Ah. Así como soy mucho amor, también soy cabrín. Sí, sí, pero, me lo ha dicho Andrea. Pero no, mentira. Pero soy una persona mucho amor, soy una persona muy... Es porque eres perfeccionista y tienes ese carácter. Así como eres risueña, carismática, pero eres perfeccionista. Y los perfeccionistas tienen un carácter terrible. Uy, se lo mando. Sí, no, te lo digo porque es verdad. Yo soy así. Soy un cáncer, tengo 40 años, eso es el tema. No. ¿Qué preferías? Puede ser. A ver, ¿cuál sería? Me cansé de hacerme la fuerte otra vez. ¿Para qué si tú me rompes en pedazos? Cuando no te hago caso yo, tú sigues mis pasos y yo caigo de nuevo y me quemo en el fuego. Yo dejo de ser mía desde el momento en que soy tuya. Cuando me tocas toco el fuego y me quemo de nuevo. Yo dejo de ser mía, es el momento en que soy tuya. Cuando te entregas yo me entrego y me quemo de nuevo. Oh, 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 oh. En Euronatura te ayudamos a preservar y cuidar tu salud. Tenemos lo mejor en medicina natural, suplementos, megadosis de vitamina C y homeopáticos de alta calidad para cualquier patología que necesites. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @Euronatura o visítanos en nuestro local en Guayaquil, Francisco Boloña 104 y Avenida Kennedy. Recuerda, tu bienestar es nuestro trabajo. Rachis Restaurant, la mejor comida típica de Guayaquil.
almuerzos, platos a la carta y puedes disfrutar de shows en vivo. Ofrecemos también un salón de eventos para celebrar junto a la familia y amigos. Horario de atención de lunes a domingo, de 12 del día a 12 de la noche. Búscanos en Instagram o Facebook. Estamos como Rachi Restaurant. 38 años de atención en la gastronomía típica ecuatoriana. Rachi's Restaurant. Organización Mister Ecuador. La organización Mister Ecuador presenta a los candidatos 2020. Ingresa a Instagram, @MisterEcuadorOficial. ¿Qué esperas? Apoya a tu candidato favorito. Exclusive Suits. Mira nuestra promoción en ternos. Ropa para caballeros a tu medida, con precios especiales. ¿Qué esperas? Búscanos en redes sociales como Exclusive Suits. ¿Ya tienes en tu cocina el ingrediente secreto para tus comidas? Encuentra los deliciosos condimentos de Esi en todas las cadenas Coral hipermercados aquí en Guayaquil, Cuenca, Quito, Santo Domingo y Morona, Santiago. Ponle sabor a tus comidas. Cocina con condimentos Esi, el verdadero sabor tradicional ecuatoriano. Encuéntranos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como @esi-es. En Facebook nos encuentras como @esi. Condimentos Esi, el verdadero sabor tradicional ecuatoriano. El Club de Patinaje Pesantes Bizanti está dirigido a niños, jóvenes y adultos desde los 4 años de edad, con más de 12 años de experiencia y trayectoria formando deportistas, bajo la dirección técnica de Cristian Pesantes Bizanti. Búscanos en redes sociales como @patinajepesantesbizantiguayaquil en Facebook e Instagram, o comunícate con nosotros al 098-2895-663. Hagamos del deporte un ejercicio de formación. Físicamente, ¿qué es lo que te gusta y lo que no te gusta? Ay, nunca lo haría. Ok, Dios mío. Es que eso, bueno, tener amor por uno mismo. Es era, importante. Antes que no tenía media cabecita, yo te hubiese dicho... No me gusta mi estatura o qué sé yo. Cuando uno está más muchachito, ¿no? Pero muchachita. Ahorita ya que uno aprende las cosas de la vida, ya te puedo decir que no, yo te no, amas como ajá. Eres. Te mira, como te eres. Amas. Pero la parte que más te gusta de ti, los ojos. Mis ojos. ¡Ay! Porque yo no uso lentes de contacto. ¡Ay, no! Okay, no basta, como otras. Basta. Bueno, todos pasamos momentos duros. ¿Cuál fue el peor y que realmente? Es que lo voy a decir, ¿sabes? Porque no sabía. Ya, pero olvido. Okay, vamos. Sí. Nuestra productora está aquí que mete leña. Ajá, pero bueno, aparte de. ¿Cuál fue el peor que te pudo pasar en la vida? El peor momento. ¿Qué aprendizaje te dio? Fue cuando falleció una tía mía, hace ya unos 4 años, 4 o 5 años, hermana de mi mamá. Fue como el aprendizaje que dejó eso, porque yo estuve ahí en el momento cuando pasó todo, entonces siento que el aprendizaje fue como no desperdiciar el tiempo, como en serio valorar el tiempo que tienes con la gente en general, como estar menos preocupado de cosas que no tienen sentido y preocuparte más por pasar tiempo con las personas que quieres. Que es lo más importante. Pues a mí me encanta antes de la pandemia, obviamente, me encanta que me visiten, me encanta ver a la gente, me encanta que se queden conmigo. Vamos a visitarla más seguido. Sí. Cuando se acabe el COVID. Ya, ok. ¿Cuáles serían tus debilidades que solo tu familia sabe? Bueno, solo la familia muy... Y tus amigos muy íntimos. Mira, yo creo que en verdad soy muy, no estresado, pero soy un poco, casi un psicópata del orden. Ya. Que para mí es hermoso,
Pero para la gente, como yo creo que a veces también digo, quisiera ser un poquito más desordenado, pero no. Yo tengo que salir de mi cama, de mi casa y dejar todo ordenado, todo limpio, todo arreglado. Tengo que llegar casi como si fuera un hotel. ¿Por qué? Y soy así. Y digo, no, no puedo ser tan estresado. Soy estresado con el tiempo. Ya, siempre llego con el tiempo, porque llego con el tiempo, pero llego puntual. O sea, yo a mí me dicen a las 8, 8. ¿Y en el trabajo eres así exigente? Sí. Y siempre, ¿sabes qué? Yo creo que uno tiene que respetar el tiempo de los demás. Claro. A mí algo que me molesta de una manera, es cuando tú llegas y de repente dicen, no, es que todavía no llega tal persona, y creen que por llegar más tarde son, no sé, más conocidos o más famosos o mejor pagados, no sé, siento que vivos, la gente llama más la atención, vivo, busca llamar pero la atención. Pero no, a mí me parece una falta de respeto. A mí me parece, por eso cuando yo voy a eventos, y por eso no voy a eventos normalmente, no, o sea, eventos que me invitan, porque dicen, el evento empieza a las 8, y tú estás 8, 8 y cuarto, 8 y media, 9, y ya, pues están esperando que termine de llegar el resto. No, yo la verdad no estoy así. Yo para eso me estoy quedando en mi casita, tranquilo, y eso. Tal vez soy un poco más, ¿cómo te podría decir? Mira, yo, algo que tal vez es uno de mis defectos, es que no soy tan social, pero no puede decir, no porque no me llevo bien con la gente, sino no porque, es porque seas introvertido, sino que eres más casero. Sino que soy más casero. Más casero. Y me encantaría ser de las personas que casi que están todo el tiempo. ¿A dónde vamos a bailar? Es que como eres tan eléctrico, disfrutas de ese espacio, claro, de ver televisión, de descansar. Pero hay gente para que le encanta, y me encantaría tener más contacto con mucha gente. Pero si tú me pones entre salir un viernes a las 10, a no sé, a cenar, digo, bueno. Pero me pones un viernes, que vamos a una discoteca, un bar. No, gracias. Yo eso, el apretón, no me gusta. Yo soy una mujer que es generadora de empleos. Claro. Y que, gracias a Dios, la gente... Yo tengo mi marca desde el 2015. Y desde el 2015 soy generadora de empleo. Entonces... Wow, ya 5 años. Sí, 5 años. y creo que hasta ahora, gracias a Dios, he tenido muy buena acogida. A la gente le encanta mi marca, le encanta lo que hago, el trabajo que hago. Sí. Pero sí hay también la gente que te critica, la gente que no admira tu progreso, simplemente te ataca por cualquier cosita. Cuando uno hace muchas cosas buenas y te equivocas una vez, la gente se olvida de lo bueno y solo habla de lo malo. Deberíamos hacer lo contrario, enfocarnos siempre en lo bueno. Y si algo malo pasa, porque somos humanos y nos podemos equivocar, hacer que eso se difumine con todo lo bueno que uno ha hecho en la vida. Creo que debemos aprender a ser mejores personas. La vida no está comprada y ya lo hemos comprobado. Vino un virus y mató a mucha gente y te puede matar de un día para otro. Ser más responsables, porque yo sí digo que lo que dice tu boca habla tu corazón, ¿no? Criticar a alguien es muy fácil, pero es tan difícil ver qué le pasa a esa persona o por qué esa persona hace lo que hace. Creo que deberíamos dejar de criticar. Y creo también que la gente, bueno, es que sabes que en este país están pasando tantas cosas, incluso políticamente, que la gente tal vez está cansada y que por uno pagamos todos. Así es. Y no es así. Creo que cada quien tiene su propio camino forjado, su propia trayectoria, su propio emprendimiento, su propio esfuerzo, dedicación y trabajo. Y creo que cada una de esas cosas deben ser valoradas. El problema del ecuatoriano es que no valora al ecuatoriano. Debemos valorarnos unos a otros. Debemos ser más unidos. Debemos de cuidarnos unos a otros como lo hacen en otros países. Debemos ser más nacionalistas. Dejar de ver que si viene un extranjero, es el wow. O si viene una ropa extranjera, que por ejemplo mi ropa no le pide favor a nada de ninguna marca extranjera. Entonces, como que ser más nacionalistas, enfocarnos en lo nuestro, en ser nosotros proveedores de nosotros mismos. Si no tuvieras límites, ¿qué harías? ¿Qué sueños? Muero por hacer una película de terror. Ah. Sí, pero ser la protagonista de una película de terror. No la rubia que matan a la primera escena, no. No. Ya. Quiero ser la protagonista de una película de terror. Pero una película de terror, no de suspenso, sino de terror. O sea, así tipo El Aro, así, tipo este. Está bien. Sí, así, súper, súper terrorífica. Me encanta. Es que a mí me encantan las películas de terror. Y yo decía, pues que la gente la ve tan, es como tan producida,
o tan exigente y eso la hace ver como creída y no lo eres. Como inalcanzable. Claro, pero yo he visto tantas entrevistas y según lo que tú hablas me di cuenta que no es así. Es que uno tiene que ser un ejemplo. No pido ser el ejemplo, por si acaso, pero uno sí se tiene que esforzar por serlo, por hacer algo bonito, que la gente vea algo bonito, que la gente le dé gusto verte, que la gente le dé gusto lo que tú haces. ¿Cuándo has visto una Jennifer López no producida? Sí, siempre está bonita, siempre está al dente. Porque la gente merece respeto. Así es. Y no solo la gente, yo como artista tengo que cuidarme. Yo cuido mi cuerpo, cuido mi alimentación ahora, cuido mi piel, cuido todo. Y es lo que deberíamos hacer todas, no solo porque estoy en televisión o porque soy una persona conocida, personaje público. No solo yo, tú que me estás viendo, mujer, arréglate, ponte bella, pero no por nadie, hazlo por ti misma. Porque si te ven bien, te contratan, si te ven mal, te maltratan. Ojo con eso. Qué buen mensaje. Ahora, yendo a tus cualidades positivas y no tan positivas, tú como ser humano. Bueno, yo soy muy apasionada, como te digo. Soy muy, muy transparente. Cuando me gusta algo, se nota. Creo que por eso soy actriz también. Y cuando no me gusta algo, se me nota peor. O sea, no puedo disimular, no sé disimular. Cuando algo no está bien, yo pego el grito al cielo, pero así, literal. Leona. Soy una leona, sí. Cuando alguien no le pone ese mismo amor a las cosas como yo las pongo, me desespera. Entonces. Porque falla el proyecto y son trabajos en equipo, pues. Exacto. ¿Y cuál sería esa cualidad no tan positiva tuya? Que a lo mejor te afecte tus relaciones o. Que no me puedo quedar callada. Que no me puedo quedar callada. Te pica la lengua. No, me pica la lengua, me pica todo y. ¡Sa! Chacatán. Ahí quedaste, moriste. ¿Y estás trabajando en mejorarlas o no? ¿O simplemente ya te aceptas como no, eres? No, sí. Ya no soy tan imprudente. Antes era... Esa es la palabra. Soy muy imprudente. Yo sí. Como soy... hace Dieter con sus cartillas. Imprudente. Okay. Pero imprudente. Ya he aprendido a manejarlo mejor. ¿De qué estás agradecida en esta vida? ¿De qué estoy agradecida en la vida? Que sigo viva. Ya. Que sigo viva a pesar de todo lo que ha pasado. Seguimos con salud, nunca me ha dado coronavirus, ya me hice el examen, nunca lo he tenido, espero no tenerlo. Claro. Que mi familia también, a nadie mi familia le ha dado. Qué bueno. Creo que estoy bendecida, siempre estoy bendecida, pero hay una cosa que la gente dice, pero ¿por qué a ella le va bien y a mí no me va bien? La diferencia tal vez entre esa persona y yo es que Dios te bendice porque sabe lo que hay en tu corazón. Sí, yo creo que tú eres tan emprendedora que no te da tiempo de ideas negativas y eso no. Te hace que tú estés tan positiva. Es que a mí con no Dios. Me interesa la vida de los demás. Increíble. No me interesa. Es algo muy bonito. A mí me interesa lo que yo hago con mi vida y lo que hago con mi vida para los que me rodean. Es que ha sido un placer enorme haber compartido contigo. Ay, gracias. Estamos ya finalizando, pero no sin antes. Tienes que darnos un mensajito más de vida, a lo mejor a la nueva juventud. Y los que quieren ser artistas o lo que tú quieras en general, porque nos has dado tantos consejos de vida que yo digo un consejo más, pero bueno, nunca está por demás. A ver, hay que primero cuidar tu corazón. En el camino vas a encontrar cosas buenas y cosas malas y de todo vas a aprender. Todo. Trata de no solo de ver lo que tú quieres conseguir con una persona, sino lo que esa persona quiere contigo cuando se te acerca. A veces uno es muy dada el corazón, porque el corazón de uno es el corazón de uno. Así es. Pero uno tiene que ser inteligente y darte cuenta cuando alguien se te acerca si vale o no la pena esa amistad. Porque en la vida uno también no solo aprende de lo malo, también debe aprender de lo bueno y procura aprender más de lo bueno que de lo malo. Trata de emprender, trata de visualizarte como un ganador, trata de hacer lo que te apasiona y de lo que te gusta, trata de enfocarte y trata de prepararte para que no seas uno más del montón, sino que brilles.
Y el que brilla con luz propia siempre va a brillar aunque alguien quiera opacarte. Bueno, realmente me quedo yo así, anonadado, aprendiendo de ustedes, realmente qué grato, ¿no? Te quiero agradecer muchísimo. Bueno, nos vemos en un siguiente programa. Sí, nos vemos, seguimos. Voy a tener que invitarte para seguir conversando contigo. Así que nos vemos en un siguiente programa de Siguiendo los Pasos con Vicente. Siguiendo los Pasos con Vicente. Somos TV Cable Canal 15 en SD y además 709 en High Definition. Y para el mundo a través de nuestra plataforma digital www.vitoteveo.com/tv.